Hello everyone and welcome. My name's George in English and I'm here today because I want to share my interest towards foreign languages with everybody else as you, because otherwise you wouldn't have clicked on this video. So, I'm gonna try to speak in multiple languages and I'm gonna do my best and I'm gonna let you tell me if I do it well or not. So, at the end of this video, I just hope that I will have inspired at least one person to go on with their studies of the foreign languages, or if they have already started it, or otherwise to have inspired some of you to follow some strategies and some methods to learn or to start something from the scratch. So, English is obviously not my first language. So I basically speak other languages, which I'm going to present now. Я изучал русский язык, когда я был маленький, потому что в дому мы говорили часто русским. Я родилась там, и моя мама уже знает этот язык, и поэтому мы часто говорили русский в дому, и иногда греческий тоже. Ну, когда мы вернулись в Греции, когда у меня было 3 года, я начал разговаривать греческий больше, чем русский, как раньше. И это видно сейчас. Ну, хорошо. Сейчас я говорю русский часто в дому, но я не живу в России сейчас. И это не так... Может быть, не так часто, я не так часто говорю русский сейчас. Окей, тώρα με τα ελληνικά. Ελληνικά, τα ελληνικά τα μιλώ από μικρός, εντάξει, κυρίως όταν πήγαμε πίσω στην Ελλάδα όταν ήμουν 3 χρονών. Μιλάω αυτή τη γλώσσα χρόνια τώρα, θεωρείται μητρική για μένα. Είναι μια γλώσσα την οποία αγαπώ, εκτιμώ, μπορώ και εκφράζομαι, μιλάω με τους φίλους μου. Είναι μια γλώσσα η οποία είναι όμορφη, έδειχη μπορώ να πω. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι μοιάζει με τα ισπανικά. Μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς εννοούν, αλλά μπορώ να καταλάβω σαν ομιλητής και των 2 γλωσσών πως δεν είναι τόσο... ηχητικά δεν μοιάζουν τόσο πολύ. Ahora, con el español. Bueno, el español es el amor de mi vida. Todo lo que tiene que ver con el castellano, todo lo que tiene que ver con... la cultura, la civilización española, todo lo que tiene que ver con América Latina está aquí, bien guardado. Bueno, la historia con el castellano empezó cuando yo tenía 6 o 7 años, cuando la televisión griega transmitió muchas telenovelas, ¿sí? Había transmitido muchas telenovelas en aquel entonces y había una... que se llamaba Cassandra, que fue transmitida hace mucho tiempo, era una telenovela venezolana, la que de verdad me encantó desde el principio, desde el primer momento me encantó esa telenovela, los protagonistas y el idioma con el que hablaban. Y no entendía nada, no entendía nada, había subtitulajes y tenía 6 años, entonces no podía leer perfectamente bien y tan rápido, pero me encantaba escuchar ese tono de los idiomas, del idioma, perdón. Y no saben lo mucho que me enamoré de ese idioma y de la cultura también. Y desde entonces, cuando mis padres vieron que tengo ese interés hacia ese idioma, me compraron unos métodos, unos libros y empecé a estudiarlo cuando ya tenía 8 años. Y todavía me acuerdo de ese cuadernito pequeño que me había regalado mi tía, donde escribía todo lo que escuchaba de los actores de muchas telenovelas. Y debo decir, debo confesar que la mayoría de las cosas que conozco y la forma con la que hablo el castellano es por las telenovelas que he visto, y la mayoría de esos fueron producidas en México. Entonces ese acento neutro, según yo, México tiene el acento neutro, me sale más natural que otros. Bueno, desde que tenía 10 años, cuando mejoré mi español, empecé a explorar un poquito más los diferentes acentos que existen. Digo, el acento español, el acento de México, el acento argentino, que de verdad me cautivó ese acento, me llamó mucho la atención y sigue siendo un acento que puedo decir que me sale natural, pero lo voy a mostrar en otro video, sí que haga un otro. Y bueno...
Aparte de eso, desde entonces, desde que vi por primera vez a Cassandra en la televisión, sigo viendo telenovelas, soy un telenovelero, lo he dicho a todos, todos mis amigos lo conocen, y gracias a esas producciones, debo decir que yo entendí, perdón, aprendí el idioma, porque si no fuera por ellos, yo no creo que hubiera hablado español hoy. Pero bueno. Eso es todo sobre el español. Ya he hablado muchísimo tiempo en español. Eso quiere decir que lo amo mucho. Amo a todos los mexicanos, a todos los peruanos, a todos los venezolanos, a todos los que son nativos hablantes de ese idioma deslumbrante. Lo digo en serio. Bueno, avec le français maintenant, j'ai commencé a aprender la langue française quand j'étais à l'école quand j'avais 11 ou 12 ans, parce qu'il était une matière obligatoire à l'école ici en Chypre. Et c'est pour ça que j'ai commencé à l'apprendre. Ma maman voulait toujours que j'apprenne cette langue, mais je n'aimais pas cette langue quand je l'ai commencé. Oui, au début, je ne l'aimais pas. Je ne savais pas pourquoi apprendre cette langue, s'il n'était pas nécessaire selon moi. Mais vous savez quoi? Avec le temps, j'ai appris cette langue et je l'ai appréciée beaucoup parce qu'il s'agit d'une langue très belle, très élégante, très utile, spécialement de nos jours. Et il s'agit d'une langue que beaucoup de personnes parlent déjà. Et il s'agit d'une langue que beaucoup de pays le parlent comme une langue officielle. Et selon moi, c'est une langue parfaite, parfaite, très belle. Mais auparavant, je ne l'aimais pas. Malheureusement, je ne l'avais pas apprécié tellement comme maintenant, par exemple. Et je crois que je dois faire beaucoup de travail. Il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de pain sur la planche pour mon français, pour améliorer mon niveau. Et je le ferai plus tard, je crois. Je ne sais pas. Anche parlo un po' d'italiano, perché io ho iniziato questa lingua in gennaio, e credo che è una lingua molto bella. Io la imparo per puro piacere, perché mi piace molto e perché credo che posso impararla facilmente, perché io già parlo altre due lingue romane, come per esempio il francese e lo spagnolo, e sarà molto più facile per me imparare questa lingua. Mi piace leggere dei libri in italiano, mi piace la cultura e la civilizzazione italiana, e mi piace il paese meraviglioso, è un paese che sono andato twice. È una lingua molto bella ascolto a questa lingua è veramente molto bella e credo che io posso parlarla bene per il tempo che l'ha iniziato, perché ho iniziato questa lingua in gennaio. Va bene, io ho molto lavoro a fare ancora. Che más? Mówię i rozumiem trochę po polsku też, ale nie mówię, no mówię. Ja też mówię, rozumiem po polsku, ale trochę, ponieważ mieszkałam w Szczecinie, w Polsce. Pracowałem tam, zrobiłem tam. Wielu przyjacieli to było zdecydowanie jedna z najpiękniejszych chwil w moim życiu. Agora estou aprendendo português porque já compreendo muitas coisas nessas séries que eu assisto. Mas eu também adoro o som da linguagem e como só aparece sexy para estrangeiros. Como eu sou estrangeiro. Eu acho que sou capaz de entender mais em português brasileiro. Por isso, eu escolhi esse sotaque de dialeto. So generally speaking, thank you for being here, thank you for listening to this video, thank you for being part of this, and if you have any comments, positive or negative, both are accepted, because the positive comments are gonna make me, they're gonna cheer me up, and the negatives, come
comments are going to just make me better. So, leave your comments. If you have anything to say, just let me know. And remember that, you know, languages is the only thing that I support and distinguishes human beings, okay? I mean, there's nothing else. The race, the sexuality, anything else is just out of my book. It's just out of this picture, of my picture. But generally speaking, languages, the intonation and everything that has to do with it, the way people express themselves, it's just beyond words. I can't describe it. So if you have anything to say, let me know. Have a great day, and remember, today is the first day of your language learning. You can do a lot of things in just a single day. Trust me, I know what I'm saying. Take care. Thank you for listening.